Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Alberto Bueno y en el episodio de hoy vamos a abordar un tema relevante y apasionante, más aún considerando los cambios en el entorno internacional, los desafíos presentes. Vamos a hablar de geopolítica y gran estrategia en España y de España. Y para ello contamos con Javier Jordán, que es también productor, editor de este podcast y bueno, pues nos vamos a encontrar él y yo desde aquel episodio 1 y 3, pues juntos, mano a mano en esta conversación. Javier, bienvenido. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Pues lo dicho, desde aquello ha llovido mucho. Ya hay 10 episodios y bien, contentos, ¿no? Pues la verdad es que sí, creo que ha tenido, ¿no? Que confirmamos esa senda de, bueno, de buena acogida, de cariño, con comentarios, críticas, feedback que siempre se agradecen y los likes y estrellas en iTunes, en YouTube y todo esto que, bueno, pues siempre son, pues eso, una ayuda para visibilizar este podcast y para nosotros también para seguir mejorando, ¿no? Así que... Sí, y muchas gracias a los que nos escuchan y también a los invitados que hemos tenido hasta ahora, que son los que están dando en nivel al podcast y tratando, bueno, de que esto sea algo a caballo entre lo académico y la divulgación. Entonces, así que muchas gracias a las dos partes, ¿no? Tanto los que nos cuentan cosas como a los que nos escuchan. Totalmente, ¿no? La verdad es que, y entre unos y otros, pues el nivel, ¿no? Que se tiene, ¿no? Que yo creo que, bueno, y un aliciente para seguir mejorando, sin duda. Vamos con el tema, si te parece, de geopolítica, uh-huh. Gran estrategia, son términos que suenan mucho, algunas veces quizás se usan en un sentido un tanto, bueno, ambiguo, amplio. En cualquier caso, la pregunta, ¿por qué consideras importante hablar de geopolítica, hablar de gran estrategia? Sí, bueno, a ver, todo viene de un libro que ya es un clásico, el de Gran Tablero Mundial de Brzezinski, donde él distingue dos tipos de actores. Que por un lado están lo que llaman los jugadores geoestratégicos y por otro lado los pivotes geopolíticos. El añadir el geo ya nos indica que aparte de otros instrumentos de poder como pues, el propio poder político, militar, económico, demográfico, etcétera, la geografía juega un papel relevante. O sea, es un condicionante, es un facilitador, a veces es algo que obstaculiza. O sea, cuando hablamos de geopolítica nos referimos a eso, ¿no? Cómo los factores geográficos condicionan la política y qué uso se hace también desde el punto de vista político de la geografía. Bueno, pues esta doble distinción entre jugadores geoestratégicos y pivotes geopolíticos yo creo que nos puede ayudar a entender por qué es relevante esto para España. Y antes de nada hay que ver a qué se refiere Brzezinski con cada uno de ellos. Él dice que los jugadores geoestratégicos son países con capacidad y voluntad para influir más allá de sus fronteras. Mientras que los pivotes geopolíticos, a secas, pues es un país que es relevante sobre todo por su posición geográfica. Porque a lo mejor está en un choke point, como lo llaman los anglosajones, es decir, una zona de paso vital para la economía mundial, porque es un país que permite acceso a una región relevante para algunos de estos jugadores geoestratégicos, que lo permite o que lo puede impedir. Por lo tanto, es el factor geográfico, fundamentalmente, lo que da relevancia a ese país. Entonces, con esta doble distinción entre jugadores geoestratégicos y pivotes geopolíticos, la pregunta sería, ¿España qué es? ¿Un pivote geopolítico o un jugador, o además, un jugador geoestratégico? Y digo además porque intuitivamente, viendo el mapa y el lugar donde se encuentra nuestro país, pues hay muchos ingredientes para pensar que somos un pivote geopolítico. Efectivamente, sí, sí. Lo tenemos por un lado, pues rutas navales con importancia estratégica, por ejemplo, para ir a Oriente Medio, desde la costa este de Estados Unidos. Es una ruta más corta, se ahorra 5.000 kilómetros yendo por el estrecho de Gibraltar que yendo por el Cabo de Buena Esperanza. Si lo hace por el Atlántico, evidentemente. Luego está la ruta del Pacífico, que es otra cosa, ¿no? Si vemos todas las operaciones de Estados Unidos en Oriente Medio, pues ha pasado por nuestra zona. A veces utilizando incluso
bases españolas, otras veces no tanto, pero siempre nuestro país ha jugado un papel importante como un facilitador, es decir, como un país que es una zona de paso donde no le ponemos obstáculos a ese tránsito. O sea, decir que tenemos una condición que es la de pivote geopolítico, pero... Tenemos elementos de entrada para pensar que somos un pivote geopolítico. Para definir a España como tal. Pero... Bueno, por esas rutas navales, y no únicamente está la del estrecho, está también, por ejemplo, lo que pasa por las Islas Canarias, la que baja desde el norte de Europa y entra también en el estrecho. Luego hay otro factor, que es que somos un puente entre Europa y África. Y luego también somos, desde el punto de vista europeo, pues una lanzadera para proyectarnos sobre América, y en particular sobre América Latina, si además introducimos los factores culturales o económicos, de los que luego hablaremos. Es decir, que viendo el mapa mundial y el lugar que ocupa dentro de él España, hay motivos para pensar de entrada que somos un pivote geopolítico. Entonces, la pregunta es, vale, demos por hecho que somos un pivote geopolítico. Además, ¿somos un jugador geoestratégico? Bueno, pues de esto va a tratar el episodio de hoy. Vale, pues creo que las coordenadas, nunca mejor dicho, están bien situadas. La pregunta me parece muy relevante, ¿no? Creo que por esta pregunta es donde entra esa idea de gran estrategia, ¿no? Que es, por tanto, la gran estrategia que... ¿Cómo se configura? Que la forma, es decir, ¿qué es una gran estrategia? Sí, entonces, ¿qué relación tiene esta cuestión de la gran estrategia con lo que acabo de comentar, ¿no? Con ser un jugador geoestratégico. Bueno, pues para ser un jugador geoestratégico hace falta dos condiciones. Uno, contar con capacidad para serlo, y luego querer serlo. O sea, tener voluntad de ser un jugador geoestratégico, y no hay que darla por descontado. Entonces, imaginemos que queremos ser un actor geoestratégico, un jugador geoestratégico, pues ahí ayudaría mucho tener una gran estrategia. Y aquí también cabe la pregunta de España tiene una gran estrategia, con lo cual nos lleva a su vez, esto es decir, un poco está sonando muy académico, así de muy definición, en lo que nos gusta siempre al principio de cualquier clase, dejar muy claros los conceptos. Esto nos lleva a su vez a hablar de que es una gran estrategia, ¿no? Pero creo que merece la pena. O sea, que van saliendo términos que están muy en el lenguaje de relaciones internacionales. Acabamos de ver geopolítica, que se abusa muchísimo de él porque a veces se confunde geopolítica con relaciones internacionales y no es lo mismo. O geopolítica con estudios estratégicos tampoco es lo mismo. O con conflictividad. No va de eso. O sea, suena bien geopolítica, pero se abusa mucho de ella. No, pero eso es lo que decía. Yo creo que al inicio, ¿no? Que dada, bueno, la habitualidad con la que lo encontramos el término, creo que es pertinente situar unas indicaciones básicas de qué se entiende por ello, ¿no? Para avanzar. Así que vamos con esa pincelada de Grand Strategy, que esto es lo que los anglosajones llaman la Grand, ¿no? Con D al final, ¿no? La Grand Strategy, ¿no? Entonces, ¿qué es a su vez la gran estrategia? Y sobre todo, ¿qué es lo que convierte en grande a esa estrategia? Porque de entrada, estrategia, todos sabemos que es la articulación de unos determinados modos y medios para alcanzar unos fines. O sea, la estrategia es el puente que nos permite llegar de una orilla a otra, a la que permite ese tránsito. Eso es episodio 1, permíteme, el episodio 1, sí, en el primero que grabamos, ahí hay algunas referencias más en profundidad para ello, pues si alguno de quienes nos escuchan pues tiene interés y no lo ha hecho todavía. Sí, pues, perdona, Javier, que te he interrumpido, sí. ¿Qué lo convierte en gran? O sea, ¿por qué es gran estrategia? Vale, el término de gran estrategia viene de los clásicos de temas de estrategia. Pues, por ejemplo, Liddell-Hart, Mahan, Corbett también habla de gran estrategia. Pero ellos aluden a gran estrategia en un contexto bélico. O sea, para ellos la gran estrategia sería la articulación de todos los recursos de un país, económicos, diplomáticos, industriales, demográficos y demás, de información, con el fin de prevalecer en ese conflicto armado. Mientras que la estrategia, en ese nivel, o sea, no hablando ya de ese puente que nos permite llegar de una orilla a otra, sino en ese contexto, la estrategia es el cómo vamos a ganar la guerra. Vale, entonces,
Su origen es muy militar. Pero con el tiempo, otros autores como John Lewis Gaddis, que es es un referente en estudios de la Guerra Fría, incluso Geoffrey Parker, que tiene un libro sobre la estrategia de Felipe II, o sea, un historiador, Paul Kennedy, que también es conocido por el de auge y caída de las grandes potencias, ellos hablan de la gran estrategia en otro contexto, en un contexto ya no necesariamente bélico, o sea, en las relaciones internacionales normales, es decir, cómo articula un país todos sus instrumentos de poder con el fin de ocupar el lugar que desea en la escena internacional. Bien, esta sería la definición así, grosso modo, ¿no? Pero por elaborarlo un poco más, hay una autora que se llama Nina Silobe que hace no mucho, o sea, en 2018, publicó un artículo en Security Studies donde entra de lleno a qué es de verdad la gran estrategia y a partir de los diversos trabajos que ha habido sobre la gran estrategia, cómo podemos entenderla. Porque no todos los libros, cuando hablan de gran estrategia, se refieren exactamente a lo mismo. Entonces ella distingue entre, sabiendo, haciendo esa revisión de la literatura, distingue tres formas de entender la gran estrategia. Por un lado estaría la gran estrategia como gran plan, es decir, sería el resultado de un esfuerzo consciente por traducir los intereses nacionales de un país en metas concretas, en metas, en objetivos específicos, y a partir de ahí, y habiéndolos priorizados, que eso es algo muy importante, porque uno puede tener muchos objetivos, pero los recursos son limitados, entonces siempre hay que priorizar, ¿no? Y a partir de ahí, y con una mirada a largo plazo, la gran estrategia siempre es a largo plazo, bueno, pues cómo se utilizan los distintos instrumentos de poder de un Estado, o sea, el cómo, los modos y los medios, esos instrumentos de poder, para alcanzar pues esa visión última del país en cuestión en el mundo. Y eso se traduciría, ese gran plan, a veces se traduciría incluso en documentos reconocibles, en documentos explícitos. Esta sería la primera acepción, donde esos documentos pues marcan una hoja de ruta y a partir de ahí, bueno, pues ya, bueno, evidentemente habrá que hacer cambios de timón para establecer las circunstancias, es decir, una estrategia nunca es una camisa de fuerza, o sea, hay que tener flexibilidad estratégica, poder adaptarse a los cambios del entorno, pero sí tenemos una hoja de ruta que nos da las líneas maestras a seguir para llegar a donde queremos. Vale, en la práctica es muy difícil identificar documentos que sean de verdad una gran estrategia, o sea, que recojan plenamente una gran estrategia. Pero a veces, sumando una serie de documentos, podemos decir, vale, viendo estos documentos, aquí tenemos una imagen de conjunto de la gran estrategia de un país y esto respondería a esa visión de la estrategia como gran plan. Hay una segunda visión, que es la que también propone Nina Silobe, que es la de principio organizador, ¿Y donde, en qué consiste esa? sí, serían por tanto más bien ideas fuerza, sería como la arquitectura intelectual que se puede rastrear a través de declaraciones públicas, en discursos, en lemas, en frases cortas, en ideas fuerza, que sin llegar a un grado de detalle como el de gran plan, sí que dan ese marco, podríamos incluso decir una especie de marco teórico, de cómo ese país piensa lograr esa visión, cuáles son sus fines y cómo piensa articular modos y medios. Y luego hay una tercera visión de la estrategia, que es la de patrón de conducta, que es inferir la estrategia a partir del comportamiento de un Estado. Es decir, no se trata de verla reflejada en documentos ni tampoco en un análisis del discurso, sino, por lo mejor no está, bueno, pues no es fácil, o sea, porque no, hay mucho ruido, ¿no? Y no ha habido un esfuerzo por reflejarla en documentos. Y por lo tanto, bueno, pues la forma de hacerlo sería ver cómo se ha comportado ese país, cómo ha organizado sus recursos, es decir, a qué partidas presupuestarias ha priorizado, qué regiones del mundo ha dado más relevancia. Por ejemplo, una forma ya muy súper concreta sería viajes al extranjero del presidente de gobierno del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y eso nos puede dar una imagen de cuáles son las regiones del mundo más importantes para ese país, como un detalle micro, ¿no?
Pero evidentemente había otros indicadores, otras variables a analizar y a partir de ahí podríamos sacar un patrón de conducta. Eso, por ejemplo, es lo que hizo en su día Edward Luttbach en los dos libros que tiene, uno sobre la gran estrategia del Imperio Romano y la gran estrategia del Imperio Bizantino. Bueno, son libros fueron tanto polémicos en su día, tienen cosas muy interesantes. Los dos, el bizantino más es un buen tocho, pero básicamente lo que hizo fue eso, porque evidentemente en el Imperio Romano no tenían algo parecido a una gran estrategia, o sea, una estrategia de seguridad nacional al estilo de Claro. Estados Unidos. Entonces, es una forma de hacerlo. A mí esta tercera me genera bastantes dudas, porque a veces puede ser tramposa. O sea, el inferir la estrategia de un país por su conducta puede llevarnos a racionalizar a posteriori una conducta que es Claro. estratégica, que tiene mucho de improvisación y que al final pues ese país no tiene realmente una estrategia clara y coherente. Y más bien la vestimos, ¿no? Intelectualmente pues viendo diversas acciones y aparentes patrones. Entonces, esta tercera acepción es más peligrosa, ¿no? Bien, entonces, Muy bien. viendo esto, aquí habría que preguntarse si España tiene una gran estrategia. Bueno, en principio, Javier, y perdona, o sea, se pueden entender como tres maneras de entender la estrategia y a la vez La la gran doble estrategia, cara de sí. la gran estrategia, perdón, sí, la gran estrategia y a la vez de analizar, ¿no? O sea, también nos sirven como herramientas para analizar la gran estrategia de un país. Es decir, que tiene ese doble plano, ¿no? El teórico puramente y el práctico, ¿no? Para ver si efectivamente un país o pues, Sí. desarrolla una gran estrategia, ¿no? Es realmente Ya interesante sabiendo y que, útil. sí, en efecto, sabiendo que tiene una gran estrategia, ¿dónde buscar, ¿no? Para ver cuáles son los elementos que componen esa estrategia, o sea, que trazan esa estrategia. Pero si a lo mejor si tenemos una imagen de la gran estrategia como algo necesariamente reglado y que se Claro, como un producto, traslada, ¿no? Claro. sí, que se traslada a un documento escrito, pues igual estamos rebuscando por todos sitios y llegamos a la conclusión de que no hay gran estrategia y a lo mejor sí que la hay. O sea, lo único es que no se ha puesto por escrito, pero sí que hay unos patrones, ya no solamente de conducta, sino unos patrones teóricos previos y que son reconocibles en discursos del presidente de gobierno o comparecencia del ministro o ministra de Asuntos Exteriores y de Defensa, por ejemplo, en el caso de España, en la Comisión de Exteriores o de Defensa del Congreso, al principio de la legislatura, a mitad de ella, donde se ve que hay continuidad en lo que en las líneas maestras, ¿no? En España es muy común que al principio de cada legislatura el ministro correspondiente de Defensa o de Exteriores cuente, ¿no? Cuáles van a ser las líneas maestras de su cartera. Entonces, si luego nada más vemos que los patrones de conducta coinciden con eso y que además luego en las sesiones que se van haciendo durante la legislatura para controlarlo, hay continuidad, pues aunque no haya un documento escrito, o sea, a lo mejor en esa legislatura el ministerio no saca o presidencia a un nivel superior, porque realmente la gran estrategia se quedaría corta, ¿no? Si fuera de un ministerio, es algo interministerial, incluso a nivel de presidencia, algo coordinado desde ahí, pues aunque no exista eso, sí que podríamos hablar de gran estrategia, porque a través de ese análisis del discurso vemos que sí que hay ideas previas que además se van reflejando en los hechos. Muy bien, muy, muy relevante, me parece muy, muy útil. Preguntabas entonces, dejabas ahí la pregunta, si España tiene, y creo que podremos hablar también de qué componentes, ¿no? Cómo podemos diseccionar una gran estrategia, qué condicionantes tiene, ¿no? Creo que podría ser Sí, un punto para seguir. en efecto. Entonces, de momento voy a dejar abierta la pregunta de si tiene gran estrategia, ya dando algunas pistas, que es que no, qué documentos no serían una gran estrategia en el caso de España. Por ejemplo, la Estrategia de Seguridad Nacional de España, pues, o sea, es un documento que es un gran avance que se den estas estrategias de seguridad nacional. Hace 15 años no teníamos estrategias de seguridad nacional, pero como tal no sería una gran estrategia porque es algo que está muy enfocado, tal cual, pues eso, a la seguridad nacional, ¿no? Y cuando hablamos de gran estrategia, por supuesto, la cuestión de seguridad nacional y la cuestión de defensa deben estar ahí, pero va más allá. O sea, también introduce cuestiones, lógicamente, diplomáticas, pero también muy importante, económicas, también de poder blando,
sea, se quedaría corto si nos quedamos únicamente como gran estrategia. Y eso que en Estados Unidos hay autores que sí que esperan de la estrategia de seguridad nacional norteamericana una gran estrategia, aunque luego realmente la critican por no serlo. Pero en el caso de España, ya podemos decir que es que posiblemente, vamos, posiblemente, por no decir seguro, que la pretensión no es que sea una gran estrategia de país, sino que eso es una estrategia de seguridad nacional, que es realmente lo que le piden, ¿no?, al Departamento de Seguridad Nacional para que lo apruebe como tal el Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, cuando hablamos de gran estrategia en España, podríamos ya descartar algunos documentos como que eso no es la gran estrategia. Evidentemente, tampoco lo es la Directiva de Defensa Nacional, tampoco lo es la Estrategia de Acción Exterior, aunque podría, por el nombre, ya acción exterior, no únicamente de política exterior, sino acción exterior que incluye otras políticas, podría parecerlo. Bueno, luego haré mención a ello y veremos que quizás no tanto, ¿no? Entonces, desde luego, no hay documentos reconocibles en España como para que la primera acepción que nos propone Nina Siglove, de como gran plan, pensar que tenemos una gran estrategia. Yo tengo dudas al respecto. O sea, no, tampoco quiero aquí decirlo tajantemente, porque esto seguramente habrá otras opiniones y muy legítimas y seguro que bien argumentadas. Lo dejo abierto. Pero sí que apostaría porque no hay ningún documento ahora mismo escrito en España que como tal nos diga que eso es la gran. O sea, que a partir de su lectura podamos deducir que eso es una gran estrategia. Bien, entonces Pues sí, como apuntas, imaginemos que España desea diseñar una gran estrategia. ¿Qué factores habría que tener en cuenta? Entonces, yo había pensado en el episodio tocar una serie de dimensiones, ¿no? Y también por tocar la cuestión de la geopolítica de España, porque geopolítica es geografía y es política. Es también factores políticos y luego económicos vinculados a los recursos del país, también sociedad. O sea, tocar una serie de Y que esto es dimensiones. muy importante, solo perdona la interrupción, porque muchas veces cuando se habla de geopolítica se cae, tengo la impresión de que es una suerte de determinismo geográfico, ¿no? Como que todo lo determina. Y es importante el geo, ese Claro. prefijo, pero el componente político, ¿no? De la palabra creo que hay que tenerlo en cuenta para evitar caer, como digo, en esa suerte de determinismos, ¿no? Que Claro, y parece es lo que que. da sentido al término geoestrategia, Claro. porque que es un término que a veces también se emplea, o sea, con mucha frecuencia, porque suena muy bien, o sea, porque suena la leche, ¿no? Geoestrategia, eso debe ser, o sea, eso suena guay, ¿no? Y luego realmente no es un geoestrategia lo que estamos hablando ahí, a lo mejor es un análisis pues normal de política internacional. Geoestrategia es cómo un país diseña una estrategia, que a lo mejor es incluso una gran estrategia, teniendo en cuenta, lógicamente, la geografía y dándole una relevancia importante, ¿no? Entonces, también veremos ahora que entre las dimensiones a tocar está también la dimensión geográfica. Vamos a ver una serie de dimensiones que aluden a instrumentos de poder y también a condicionantes que tiene nuestro país. Y entre ellos está, por supuesto, la geografía. Vale, pues vamos con ello. Ha mencionado, pues sí, la política, la economía, lo social, pues creo que podemos seguir un poco ese esquema, si te parece bien. Perfecto. Entonces, vamos a ir viendo aspectos positivos y aspectos negativos. Y evidentemente, esto vamos a tratar que sea muy, muy académico, divulgativo, también disfrutar, ¿no?, hablando de estas cuestiones, pero mantenernos, lógicamente, porque es algo, vamos a tratar que sea de ciencias sociales, que deje de lado la política, entendida como politics, ¿no? Y para los que son de ciencia política, el politics es el juego político. Aquí vamos a hablar más bien del policy, de la política pública, o sea, el De la análisis acción técnico. del gobierno, de los poderes públicos como tal, lo Sí, porque a que veces también cuando se hay, bueno, en nuestra profesión, ¿no?, de politólogos, se piensa que un politólogo pues es político, se se dedica a la dedica a palabra entrenar a política. políticos. Si uno estudia la carrera de ciencias políticas es que quiere ser un político. Y no, no, No. es que quiere estudiar la política. O sea, Eso que es. a través de las herramientas y de la Sí. metodología de ciencias sociales estudiar el fenómeno político. Y es fundamental dejar de lado las preferencias políticas, porque si no contaminan tu análisis. O sea, en Ya. esto hemos de mirar ahí a nuestros colegas de ciencias, pues estoy pensando en química, física y demás, que se ponen bata y que toman muchas medidas para no contaminar cuando entran en un laboratorio, pues si van a trabajar ahí con
con microorganismos y demás, pues contaminar aquello, ¿no? Yo, Javier, a mis estudiantes, por si esto de politics y policies no queda claro o tal, y cuando doy a lo mejor en grados que no son de ciencia política, digo, nosotros ese politiqueo, como se dice peyorativamente, eso no. Nosotros sí. Analizamos la acción del gobierno. Si así lo entendéis, y yo creo que con eso queda claro. El politiqueo, para otros, el análisis político, vamos a ver lo que vamos a intentar desgranar y lo que vamos a avanzar. Sí, están muy bien las tertulias políticas, pero no es una clase de política, no es o no debería ser. Una tertulia política, ¿no? Bien, entonces, evidentemente esto es difícil porque todos tenemos nuestras preferencias y nuestros juicios previos y demás, pero se trata de estar advertidos de ellos con el fin de que lo contaminen lo menos posible, ¿no? Porque si no es que pues, tu crédito y, tu, y la, sobre todo el valor del trabajo que haces cae en picado, ¿no? Entonces, bueno, pues inevitablemente... vamos a hablar de España, pero vamos a procurar mantenernos lejos de ahí. Y yo creo que además no va a ser difícil porque no vamos a hablar de ahora mismo, ¿no? Ni de estos, de esta legislatura o de la anterior, sino que vamos a hacer una mirada a largo plazo, ¿no? Tanto desde de dónde venimos a dónde estamos, dónde vamos. Entonces, van a salir algunos temas, evidentemente, de política nacional, pero vamos a tratar de abordarlos con la mayor distancia posible. Bien, entonces, van a ser aspectos positivos y negativos. Bueno, somos gente que trabaja en temas de seguridad, luego tenemos un sesgo ahí sí, a ver la botella medio vacía. Pero vamos a intentar corregir, ¿no? O sea, también porque no me gustaría que acabásemos este episodio diciendo esto es un desastre mayúsculo y absoluto. Sí, no, además, como se dice, ¿no? Por la seducción, ¿no? Del pesimismo, ¿no? Intelectual que tiene, vamos a tratar también de huir de eso. Sí. Aunque también el pesimismo antropológico nos persiga, pero vamos a tratar de huir del caché esto que da, ¿no? Decir que todo está mal, ¿no? Y vamos a huir de eso. Sí, somos de estudios estratégicos y la filosofía de fondo que tenemos en la realista, ¿no? Que tiene ese toque ahí, el toque pesimista. Pero... evitando también un discurso súper oficialista de que va todo súper bien, también otro que derrotista de que esto es un desastre y no hay quien lo salve, ¿no? Entonces sí, vamos a tratar que sea algo equilibrado. El justo medio de Aristóteles, y esto no vamos a inventar nada. Sí. Entonces, bueno, vamos con ello. Cada dimensión voy a empezar a veces por lo positivo, luego no se irá siempre así, no va a ser primero positivo, o sea, no va a ser un DAFO, tal cual. Tiene elementos de DAFO, pero no va a ser un DAFO. Es decir, pues venga, ahora aquí las fortalezas y ahora toca ya las debilidades. Vamos a ir, en algunos casos se va a ir mezclando, ¿no? Pero yo creo que en casi todos, o en muchos de ellos, voy a empezar por lo positivo, ¿no? Y este en concreto, en la dimensión política, voy a empezar por aspectos positivos. O sea, a veces cosas positivas que no valoramos, que estamos ya están acostumbrados, que nos parece lo más normal del mundo. Y es algo para felicitarse. Entonces, de entrada, a favor de España, ¿no? Como actor geoestratégico, que es la pregunta inicial que hacíamos, ¿no? Bueno, pues un hecho relevante es que somos una democracia plena en un mundo donde retrocede la democracia, ¿vale? Y esto puede parecer muy básico, pero bueno, no está de más. Y además porque sabemos que ha habido olas de democratización y luego ha habido resaca, o sea, que ha habido un retroceso de la democracia. Y ahora mismo pues parece que estamos en uno de esos retrocesos. Sí, entonces, de hecho, en nuestro propio país van a salir muchos índices. Los índices hay que tomarlos con cautela, pero bueno, son índices y son bueno, datos ahí que tenemos que se pueden discutir y demás, pero dan cierta objetividad, ¿no? Al análisis de un país. Entonces, van a salir algunas menciones a los índices, hay que tomarlo, ya digo, con cierta precaución, pero nos pueden dar pistas y son visuales. Según el Democracy Index de Economist, pues en última iteración estamos en el puesto 22 de 167 países. Y ahí ha habido un retroceso porque estábamos en el 16. Pero bueno, seguimos estando entre las no tan numerosas democracias plenas que hay en el mundo. Y eso es algo a tener presente, ¿no? Y luego es un país estable y seguro. Y es un país seguro. O sea, en el ranking de Naciones Unidas de porcentaje de homicidios estamos en el número 13 mundial. O sea, es un país bastante seguro en términos generales, ¿no? Y sobre todo comparativos, está de los países más seguros.
del mundo. Y eso pues nos da legitimidad. O sea, nos da legitimidad a la hora de estar en foros internacionales, de exportar seguridad, de participar en misiones donde se trata de fortalecer otros países para que sean seguros, para que se respeten los derechos humanos y demás, ¿no? Pues bueno, pues eso es algo a felicitarse. Hace 60 años no éramos una democracia. O sea, y voy a hacer menciones al pasado para recordar, bueno, lo que tenemos. Porque insisto, ya nos parece tan normal ser una democracia que se da por supuesto. Sí, que lo damos por supuesto, como la propia seguridad, ¿no? Es algo que, además, que tú has trabajado mucho con el tema de cultura de defensa y cultura estratégica, que la seguridad, pues al final, es que es como el aire. O sea, la notas cuando te falta. Pero bueno, es esencial y lo tenemos, ¿no? Bien, otro factor también que nos parece de lo más normal y que es valioso y que esto no ha sido siempre así, es nuestra presencia consolidada en foros internacionales y la apuesta de España por el multilateralismo, por el respeto del derecho internacional. O sea, España es un país en el sentido respetable, es un país presentable. Y es un país que está en foros importantes. O sea, estamos en OTAN, estamos en Unión Europea y en un montón. O sea, hay una auténtica sopa de siglas de organizaciones donde, de diversas dimensiones, pues, económicas, culturales, etcétera, donde España está. Y ya digo, esto no siempre ha sido así. Hace 50 años no querían saber nada de nosotros en Europa. Y entramos en su día en Naciones Unidas en los años 50, pues porque fuimos relevantes para Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Pero vamos, cuando acaba la Guerra Civil, España, pues el régimen que tenía es un apestado en la esfera internacional. Entonces hemos pasado de una situación, o sea, con la mirada larga, ¿no?, de la historia, poco aquí con esa tradición de la historia de los anales, habiendo la historia con mirada larga, bueno, pues España en este sentido es un país respetable a nivel internacional. Ya sé que alguno puede generarle muchas dudas y demás, luego vamos a pasar enseguida a las sombras y a cuestiones ahí a mejorar, ¿no? Pero bueno, es un aspecto positivo que no todo es país. Quedémonos en el lado luminoso, ¿no? Pero y hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque, por ejemplo, en la transición democrática española, el gran esfuerzo que se hizo era el entrar, el que nos tomaran, pues, como has señalado, ¿no?, un actor legítimo, un país homologable. Ese era el gran esfuerzo. Entonces, ahora estamos en el punto que, como dices, se da por sentado. Pero, ojo, es que hace no tanto, las fuerzas, el impulso de España era por conseguir esto, este estado de cosas, como cualquier otro país, ¿no?, de nuestro entorno. Sí, sí, totalmente. O sea, no hace falta ni siquiera irse a los años 50, 60, es que en los propios años 70 y finales de los 70, España todavía está, principio, vamos, en los años 1980, antes de entrar en OTAN y antes de entrar en la Comunidad Económica Europea. Pues España estaba muy, muy al margen. O sea, que en ese sentido ya nos parece de lo más normal, pero bueno, yo nací en esa España. O sea, y tengo recuerdos de infancia de esa España. O sea, que no estamos hablando de la España de nuestros, que vivieron únicamente nuestros abuelos. O sea, que, en absoluto, que es algo a valorar, ¿no? Y eso, ya digo, que nos da, bueno, pues unas posibilidades para ser actor geoestratégico y además con legitimidad y respeto del derecho internacional. Bien, entonces aquí viene la gran pregunta, ¿no? Y enlazo con lo que comentaba al principio. Para ser actor geoestratégico, además de capacidad, y vamos a hablar muchísimo de esos indicadores para ver si tenemos esa capacidad, hace falta voluntad. Entonces aquí viene la gran pregunta. ¿España de verdad quiere ser un actor geoestratégico? O sea, ¿España realmente quiere contar algo, quiere ser un país relevante en la esfera internacional? O sea, ¿tenemos una visión de España en el mundo? O sea, ¿de qué lugar queremos ocupar en el mundo? Una visión clara, o sea, no palabras bonitas, sino una visión clara y bien estructurada y además ya que casi nos dé las pistas, ¿no?, tal como las formulamos, de cómo pensamos llegar hasta ahí. Las preguntas tienen su enjundia. Vale, entonces me detengo un poco en esta cuestión para que los que nos escuchan también se planteen esta pregunta. ¿Tenemos esa voluntad
sea, antes preguntaba, ¿tenemos gran estrategia? Ya hemos visto, ya han adelantado que no hay ningún documento estratégico ahora mismo que podamos decir, esta es la gran estrategia, la gran, de verdad, gran estrategia de España. O sea, hay diversas estrategias, como antes decía, ¿no? La seguridad nacional, la acción exterior, incluso estrategia militar, el concepto de empleo de las Fuerzas Armadas. O sea, estrategias hay montones, pero un documento que sea gran estrategia no hay. Pero aquí la pregunta va más al fondo. Porque antes de tener una estrategia hay que querer algo. Luego ya piensas cómo lo vas a conseguir y entonces ya se empieza a hacer una estrategia. De verdad, y por eso me detengo en esta cuestión, nuestras élites políticas quieren que España sea un actor geoestratégico. Bueno, pues ahí la verdad es que yo tengo muchas dudas al respecto. Y porque aquí ya se empiezan a abrir temas, ¿no? Y factores que dificultan que tengamos esa voluntad. O sea, no ya una gran estrategia, sino esa voluntad de verdad. Porque digo, de verdad, o sea, no oficialmente, evidentemente una respuesta oficial ya me la sé, que es que sí, que seguro, o sea, que sí, que sí que tenemos esa voluntad, ya, pero yo digo en serio. O sea, no lo que dice el papel y no una declaración oficial. Bueno, motivos para dudarlo, ¿no? Bueno, si vemos las élites políticas, o sea, si vemos ahora mismo el Congreso de los Diputados, los diversos grupos parlamentarios, antes de nada, quizás lo que falta es una visión de qué es España. Porque si yo creo que ahora mismo preguntamos a esas élites políticas qué es España, no vamos a encontrar una respuesta unívoca y clara al respecto. Y si no tenemos clara de entrada qué es España, pues mucho menos vamos a tener una idea clara de qué lugar que queremos que ocupe nuestro país en el mundo. Entonces, ese es un tema que está ahí, ¿no? ¿Y esto por qué? O sea, porque pienso yo, ¿no? Porque ya digo que esto es, hablo aquí, o sea, lo que trato de hacer también es que pensemos y abrir el debate, ¿no? O sea, ¿por qué tengo dudas de que exista de verdad esa voluntad de que España sea un actor relevante? Pues no globalmente, evidentemente, no somos un país que tenga capacidad de ser lo que quieren ser los británicos, y ya veremos, ¿no? Si lo consiguen, eso de Global Britain. O sea, una España global, ¿no? Como un gran actor global. No tenemos esa capacidad, pero sí un actor importante dentro de la Unión Europea, sí un actor importante dentro del Mediterráneo, un actor importante que se proyecta sobre áreas de interés para España, en una dinámica de ganar-ganar con África, con América Latina. Pues, ¿por qué? Pues, bueno, un factor que está ahí, y este es un tema que tú también has trabajado, es el escaso interés de nuestras élites políticas por la acción exterior. Así de entrada, porque es un tema que no da votos, o sea, es un tema muy poco rentable desde el punto de vista electoral, y esto basta ver la atención que se presta a las cuestiones de acción exterior en los debates electorales y en las campañas electorales, o sea, en qué medida los asuntos de acción exterior, y hablo ahí de economía exterior, de política exterior, de política de defensa, son relevantes en esos debates, bueno, pues son, vamos, No, muchas veces ni están en las últimas son elecciones ni inexistentes. estuvieron, ni estuvieron. Sí, o sea, son a veces inexistentes. O se tocan, bueno, están algo en los programas electorales, pero bueno, con ideas muy genéricas, sí. Entonces, es un tema que es poco rentable electoralmente. Al político yo creo que le gusta, le interesa más la política local porque está más habituado a ella por su propia formación, por su propia carrera política, que muchos de ellos además hacen carrera dentro del propio partido, con lo cual, o sea, su visión de la política es muy, en el sentido muy acotada a la política nacional. Luego hay parlamentarios que sí que tienen otra, bueno, pues otro trabajo, ¿no? Fuera, han tenido otro trabajo fuera de ser político, y a lo mejor, pues algunos de ellos, hace poco estuve pues en unas jornadas donde había ¿no? asistencia también de élites políticas, de parlamentarios, y había varios profesores titulares de universidad de carreras donde entiendo que sí que tienen formación de cuestiones internacionales. Pero no es la media, ¿no? Entonces, a veces falta ahí una visión cercana o formación respecto de temas internacionales, pero sobre todo yo creo que falta ese interés porque no es rentable desde el punto de vista político. Otro factor que también lo dificulta, y aquí ya sí que me he ido más a los últimos años, a la última década,
es las crisis. Para hacer gran estrategia y sobre todo para, porque si queremos hacer, ser en el fondo un actor geoestratégico, nos haría falta una gran estrategia. De, si no como gran plan, sí por lo menos como esa arquitectura intelectual y ya más consensuada, pues es hace falta tiempo y visión a largo plazo y trascender lo inmediato. Y la política cada vez más está limitada a lo inmediato. Ya sabemos que el político de entrada tiene como prioridad el repetir en el gobierno, si, una vez que ha llegado a él. Es decir, tiene un horizonte temporal que se limita a 4 años máximo. Por lo tanto, ya es difícil, pero es que además ha habido bastantes crisis en España, o sea, crisis importantes en los últimos años. Hemos tenido la crisis económica de 2008, hemos tenido la crisis del separatismo catalán y ahora hemos tenido la crisis del COVID-19. Y las tres han sido crisis muy importantes. Y eso consume mucho ancho de banda política. O sea, que no es un problema de que es que el político pasa de todo. No, 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 aquí no me estoy metiendo con nadie. Estoy tratando de escribir la realidad y también empatizar, ¿no?, con los que tienen esa responsabilidad. Y la verdad es que el contexto no ha sido sencillo, ha sido un contexto de crisis que han llevado a pegarse mucho a lo inmediato. Y repito que una gran estrategia requiere esa visión a largo plazo. Y luego tenemos un problema de falta de consenso. Y una gran estrategia, por definición, necesita continuidad, porque lo normal es que se sucedan los gobiernos de diferente color. Entonces, tiene que haber una visión compartida respecto a ese rol de actor geoestratégico, o esa visión compartida de gran estrategia consensuada entre los partidos que van a formar parte del gobierno en un momento o en otro, ¿no? Y ahí lo que estamos viendo, y esto no es exclusivo de España, de hecho hay países donde está muchísimo peor, y vamos, sin ser un experto en la política interna norteamericana, me da la impresión de que en Estados Unidos están bastante peor que estamos aquí. Pero tenemos un problema de polarización política. Y aquí no descubro nada porque es un tema ya conocido, ¿no? Y bueno, pues esto dificulta, por un lado, los consensos, o sea, dificulta los acuerdos. O sea, me da la impresión de que a veces los partidos, si quieren tratar un tema en serio, casi tienen que hacerlo con discreción y que no se entere la prensa, porque en el momento en que vean a dos políticos de dos partidos hablar en los pasillos del Congreso o del Senado, se puede hacer con un periodista para decir, bueno, ¿de qué estáis hablando? Y que luego eso se trascienda y se reviente desde la dirección de los respectivos partidos, ¿no? Porque hay una política de confrontación. Entonces, eso dificulta los consensos. Y además que es una polarización que va calando en el resto de la sociedad. Y ahí vemos que, o sea, quizás hay menos polarización de la que pensamos, porque también sabemos distinguir, ¿no?, entre opinión pública y opinión publicada. Pero desde luego, en la opinión publicada, la polarización es patente. O sea, hay mucho periodismo de trinchera, hay mucho periodista activista, y eso, digamos, que hace de caja de resonancia de la polarización que encontramos también entre las élites políticas. Y eso dificulta el consenso. Y esto, bueno, parece que estamos aquí ya en una tertulia política, porque estos son temas muy comunes, pero es que esto es un torpedo a la hora de que un país tenga una gran estrategia y de que pueda de verdad ser un actor geoestratégico. Javier, una pregunta quizás un tanto complicada sobre el consenso. Leyendo a algún autor español que, bueno, ya no está en activo, ¿no? Pero se ha dedicado a estos temas, venía a decir algo así como el consenso a priori es bueno, es positivo, pero hablaba de la dificultad precisamente de construir gran estrategia o estrategia en alguno de los sectores, ¿no? De políticas parcial, la gran estrategia desde el consenso. Precisamente subrayaba, bueno, porque establece una serie de preferencias, de visiones, de intereses, y decía, y es imposible, ¿no? Que se comparta, ¿no? Por buena parte de la sociedad, en cuanto que supone, bueno, pues una cosmovisión del mundo, ¿no? Y hay por ahí algún hecho histórico que si quieras luego lo podemos comentar, pero si no, lo dejo ahí. Un poco tu Sí, opinión al sí. respecto. ¿Crees que es más difícil? ¿Cuál es tu opinión
Bueno, ¿Cómo lo hay que ves tú? tener, sí, hay que tener presente que estamos hablando de acción exterior. O sea, si hablásemos de una gran estrategia, no sé, por ejemplo, para la transformación del modelo económico español, ahí esperar un consenso, además pleno y de detalle, pues sería bastante vacío. Pero estamos hablando de la acción exterior de España, ¿no? O sea, del lugar de España en el mundo. Entonces, yo creo que ahí sí que hay más espacio para el consenso. Ha habido, o sea, por no pintar el panorama completamente oscuro, ¿no? O sea, hay líneas maestras donde sí que hay consenso en España. O sea, por ejemplo, en la cuestión de Unión Europea tenemos consenso. O sea, de que España quiere formar parte de la Unión Europea y apuesta por una política exterior europea pues más proactiva y por lo que quiera que sea eso de la autonomía estratégica. Ahí tenemos consenso de los dos partidos. OTAN también. Aunque ahí, por ejemplo, en cuestión de OTAN, no digamos ya de vínculo transatlántico, así como hay un europeísmo claro, manifiesto y que además cala en la sociedad respecto al vínculo con Estados Unidos, aún habiendo consenso de los dos principales partidos, bueno, de los más así, vamos, de los últimos 20 años, ¿no? El Partido Socialista y el Partido Popular, vemos una actitud más vergonzante en algunos sectores, ¿no? Respecto a lo que es Estados Unidos, esa relación con Estados Unidos. Pero al final, para los dos, sigue siendo importante. Porque, bueno, es que es la primera potencia mundial. Entonces, en principio, es de interés de España llevarse bien con ella, ¿no? Nos puede beneficiar esa relación. Entonces, ahí tenemos consensos. Luego ya, en efecto, en ciertas cuestiones, a lo mejor es más difícil el consenso. Por ejemplo, con cuestiones ya que tienen que ver con el empleo de la fuerza, ¿no? Y con la cuestión de hay un cambio en el panorama estratégico y de repente tenemos a un Estados Unidos, lo que pasó, ¿no? Después del 11-S, que apuesta más por la vía unilateral y que vamos. Que no está casi el que no está conmigo está contra mí. Y bueno, pues el gobierno cubano en ese momento poco apostó, ¿no? Por privilegiar la relación con Estados Unidos respecto a Europa. Y bueno, ahí tuvimos una clara ruptura de consenso con toda la cuestión de la guerra de Irak. Ese es un caso muy claro. Lo que pasa es que cuando hablamos de gran estrategia, no hablamos tanto de. Por eso decía la cuestión de largo plazo, ¿no? No hablamos tanto de la política exterior en su conjunto, ¿no? De todos los detalles de la política exterior, donde posiblemente habrá disensos, ¿no? Sobre mejor, qué uso hacer de la ayuda humanitaria, convertirla en una herramienta de política exterior o no, sacar la cooperación en el desarrollo de esa ecuación. Pues ahí puede haber visiones diferentes, aunque eso, por ejemplo, sería un aspecto relevante de gran estrategia. Sino que hablamos, o sea, no hablamos de una política exterior para 4 años, sino que hablamos de a largo plazo, grandes líneas maestras. Antes decía, ¿no? Que no es una camisa de fuerza, que luego hay margen de maniobra, luego son evidentemente líneas a veces un tanto difusas en cuanto al grado de detalle, pero sí que marca una dirección clara y una serie de ejes estratégicos también reconocibles. Entonces, yo ahí creo que sí que es. Vamos, sí que hay espacio, o sea, no es que necesariamente sea posible consenso, igual no, porque depende de cuál sea la gran estrategia, a lo mejor tal como está formulada, pues a lo mejor no, de esa forma no puede haber consenso, pero sí que puede haber acuerdos, ¿no? O sea, al final, a ver, es una comparación imperfecta, ¿no? Pero una constitución, en principio, es resultado de consensos, ¿no? Porque si es una constitución muy marcada, ideológicamente, pues ahí nos representa todo el país y posiblemente sea reformada con otro gobierno. Un poco va por ahí. Es decir, es un gran marco de acción exterior, esa gran estrategia, y entonces debería haber espacio para los consensos, salvo que sea pues, un tipo de estrategia que requiere ya el tomar ciertas posturas que a lo mejor pueden ser polémicas y que se tomen o no, pues eso marca mucho cómo va a ser la gran estrategia. Entonces ahí a lo mejor ya resulta difícil ese consenso.
Pero viendo un poco las características y la trayectoria de España, yo creo que sí que habría espacio para el consenso de una gran estrategia. Depende, en efecto, o sea, me repito, ¿no? En qué tipo luego de gran estrategia, pero creo que sí que tenemos una tradición de consenso en algunos temas que son nucleares, como para que pueda haberlo también en otros relacionados. Pero vamos, sí, es un buen apunte. En efecto, no necesariamente una gran estrategia va a lograr un consenso fácil. O sea, es posible que no. Muy bien, pues sí, si te parece algún sobre la dimensión política que es la que estamos analizando, Sí. seguimos con ello. Entonces, sí, estamos viendo, bueno, dificultades, ¿no? O sea, me planteaba yo si tenemos voluntad, ya digo, yo tengo mis dudas de que de verdad tengamos esa voluntad o que hayamos traducido esa voluntad en una decisión concreta. Igual tenemos aspiraciones difusas, pero tengo muchas dudas de que realmente contemos con esa voluntad. Y planteaba esos desafíos, ¿no? De polarización, crisis, escaso rédito político de la acción exterior, que no debería, ahora veremos enseguida que España al final es un país muy dependiente del exterior y sobre todo su economía. O sea, al final esto afecta al ciudadano de a pie y a su bolsillo. Esto no es una cuestión de académicos de política internacional que nos parece súper interesante y aquí cada uno tiene su pedrada, ¿no? Y para esto, para nosotros esto es muy, muy importante y para otros que se dedican a otras políticas públicas, la suya es la más importante, ¿no? O sea, esto al final afecta al ciudadano de a pie, porque vivimos en el mundo, o sea, es la realidad. Entonces, esas son dificultades que están ahí. Y más pistas para pensar que no hay esa voluntad, ¿no? Y bueno, y también para refrendar mi idea de que no hay una gran estrategia, es que si tuviéramos, ya pongamos una actitud más proactiva, ¿no? Más positiva también. Vale, igual tenemos este problema. ¿Qué deberíamos hacer para tener esta voluntad y para ir alcanzando acuerdos y una cultura de consenso respecto a la acción exterior? Bueno, pues yo creo que de entrada una cosa que habría que hacer es explicitar los intereses nacionales. El interés nacional, como sabemos, es una piedra angular del estudio de la política internacional. En el realismo, el interés nacional es un tema clave, ¿no? Pero el interés nacional es un constructo. O sea, es algo que no está ahí. Es decir, no es que abras la puerta de una habitación y te encuentres al interés nacional. Es algo que es un agregado de muchos intereses que han entrado en la agenda y a través de un proceso. Pero es que una vez que lo tienes claro, tienes que explicitarlo. Entonces, haciendo un rastreo, ¿no?, de documentos estratégicos españoles, el último documento del que yo tengo constancia, donde hay un listado concreto, o sea, explícito, de intereses nacionales, donde se dice, estos son nuestros intereses nacionales, es la revisión estratégica de la defensa, la única y última que hemos tenido, la de 2002. Ahí tenemos un listado como tal de intereses nacionales. ¿Esto significa que no estén presentes en el resto de documentos estratégicos? Bueno, pues se supone que sí, o sea, pero implícitamente. Con lo cual, habría que hacer casi una labor de exégesis para deducir cuáles son los intereses nacionales. Estoy hablando de estrategia de seguridad nacional, de la Directiva de Defensa Nacional, las últimas, la Estrategia de Acción Exterior de 2021. Pues habría que sacarlos, ¿no?, a la luz, porque están ahí, o sea, seguro. Y a veces lo ves claramente reflejado, ¿no? De que aquí este párrafo contiene un interés nacional, pero sería de ayuda el listarlos, o sea, el relacionarlos. ¿Por qué sería de ayuda? Pues porque te ayuda a valorar la coherencia interna de esa estrategia. Es decir, los objetivos que plantea esta estrategia, que esto generalmente las estrategias sí que lo hacen, otra cosa es que luego articulen, digan cómo se va a conseguir, porque hay una tendencia también a que las estrategias se convierta en una lista de objetivos y no en una declaración clara de cómo se piensan conseguir esos objetivos, que pudiéramos valorar en qué medida los objetivos reflejan nuestros intereses nacionales y, por lo tanto, están cubiertos todos los intereses nacionales a través de esa estrategia. Yo esto creo que sería una cosa que ayudaría. Y luego también, en este estilo, ¿no?, que estoy planteando de preguntas abiertas, yo me pregunto por cómo se pide rendición de cuentas
a la acción del gobierno, el gobierno que sea, o sea, me da igual el actual o el anterior o el que venga. ¿Cómo se le piden cuentas desde ya el Parlamento, ¿no? Que es el que tiene esa función, y luego a otros actores políticos, o sea, también desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, o sea, que esto forme parte de un debate público ilustrado sobre la acción exterior, de la rentabilidad de ciertas medidas de nuestra acción exterior, y en concreto de las que trabajamos nosotros más, ¿no? De política de defensa. Es decir, que nos planteemos, o sea, qué ganancias estratégicas, por ejemplo, nos dan las misiones españolas, misiones militares, las operaciones militares españolas en el exterior. Es decir, España lleva un montón de años en Mali, en EUTM Mali, ha estado también en Irak, en Somalia, bueno, en un montón de sitios. Si uno ve estos mapas que saca el Ministerio de Defensa y el EMAD de misiones españolas en el exterior, yo creo que muchos españoles se sorprenderían de la cantidad de misiones que tenemos, ¿no? Por ahí fuera. O sea, España es muy activa en este sentido. La pregunta es, ¿luego le sacamos rentabilidad? O sea, España es uno de los países que más ha contribuido a las misiones militares de la Unión Europea. Mi pregunta es, ¿y esto nos da más peso de verdad? O sea, no quiero una respuesta oficial de que sí, por supuesto. No, quiero una respuesta sincera y medible. ¿Nos da más peso dentro de la Unión Europea? Y no me refiero únicamente, y es relevante también, a, por ejemplo, a la política común de seguridad y defensa europea, que ahora mismo está en un proceso de cambio, ¿no? De desarrollo, sí, sí. Claro. De desarrollo, entonces esto hace que España cuente más en ese proceso, en Strategic Compass, es decir, que eso nos dé más, una voz más autorizada porque nosotros contribuimos más y no de relevancia, no solamente a esa dimensión, ¿no? de la Unión Europea, sino, por ejemplo, nombramiento de altos cargos dentro de la Unión Europea, que luego se traduce en influencia de España en grandes decisiones. Traducimos nuestra acción exterior en materia de defensa en ganancias estratégicas para nuestro país. Porque es que esto creo que es esencial, porque si no es que estamos haciendo el primo. O sea, si no estamos haciendo el Quijote. O sea, nosotros nos preocupa muchísimo la seguridad de Sahel, me parece muy bien, la paz en el Oriente Medio, llevamos la tira de años en Líbano, pero la pregunta es, ¿pero le sacamos el partido? Porque el resto de países lo hacen. Eso es que eso creo que es esencial. Y además eso tiene mucha relación con tu tema, que es cultura estratégica, porque si no va a ser imposible de explicar por qué es relevante. Okay. La política de defensa. Sí, totalmente. Fíjate, ahora que mencionas Mali, creo que un ejemplo ilustrativo. En el entorno de Mali hay tres misiones, ¿no? La EUTM de la Unión Europea de entrenamiento, la MINUSMA de Naciones Unidas y luego la liderada por Francia, ¿no? Que va más allá de Mali. España participa en directamente, ¿no? En la EUTM y, bueno, la misión francesa pues le daba apoyo aéreo, transporte y tal. La cuestión es que no hay una justificación oficial en ningún sitio de por qué España está en la misión de entrenamiento de la Unión Europea y por qué no está junto con Francia, que se supone que es un aliado de primer nivel, y en la MINUSMA de Naciones Unidas, donde España en esos documentos que mencionas pues se afirma, ¿no?, que es el marco, en fin, por antonomasia. No quiero decir que tengamos que estar o tengamos que dejar de estar, esa no es mi punto. Voy al hecho que tú subrayas, ¿no? Aquí no hay una explicación De por qué estamos en esta y no en eso es. Y eso, y el otro lado de la otra cara de la moneda es la parte de la rendición de cuentas. Si no hay esa justificación, evidentemente tampoco se puede preguntar por qué estamos o por qué no estamos, porque no hay una explicación. Yo creo que, aunque sea solo un ejemplo, pero creo que es buen reflejo de lo que señalas, ¿no? La falta de concreción de intereses, de motivaciones, ¿no? Y de cómo también ir hacia el exterior. Respecto a las misiones y la defensa que comentabas, creo que, y enlazan con una de las primeras cuestiones que comentabas, creo que tienen que ver con esa menor atención que se le ha dispensado a lo exterior, porque también las misiones internacionales creo que tenían hasta una clave doméstica, ¿no? Hace muchos años, los años finales de los 80, cuando empiezan, y los 90, también tiene que ver con el propio cambio en las Fuerzas Armadas, ¿no? Su modernización, su internacionalización, etcétera. Y en los años siguientes, también justificación, ¿no? Pero seguramente falte, o podríamos preguntarnos, si es que acaso eso es lo que falta, ese vínculo expreso con la acción exterior y con los intereses
Sí, porque es nacionales. compatible. O sea, el participar en operaciones en el exterior, por un lado, sabemos que es una vía también de hacer viable, ¿no? A las Fuerzas Armadas desde el punto de vista económico, y así ha ocurrido durante la crisis, gracias a las misiones y a los fondos dedicados, ¿no? De contingencia, muchas veces para esas misiones, pues se ha podido entrenar unidades, mejorar incluso equipos, actualizarlos, etcétera. O sea, es compatible con luego también decir, bueno, ¿y qué hemos sacado esto en términos de peso internacional, que luego se traduce en beneficios para España y beneficios tangibles? Entonces, eso creo que es esencial y afecta también a la propia política de defensa, porque en función de cómo entendamos para qué queremos la política de defensa, ya podemos discernir qué tipo de capacidades queremos. O sea, está famoso tema que creo que también salió en el primer episodio, ¿no? Del futuro del ala aérea embarcada española. Y el tema del baja de los Harrier y del F-35B, si lo comparamos, si no, tal. Bueno, aquí un tema clave sería, a ver, la justificación del F-35B es que nos permite proyectar fuerza y que la fuerza anfibia sea viable. Aparte de que, bueno, de que ese dominio, pues, es fundamental, ¿no? Dominio aéreo. Cuando tratas también de controlar el dominio naval. Pero la pregunta es, si tenemos que priorizar capacidades, hemos de preguntarnos, ¿para qué queremos la política de defensa? O sea, ¿para qué tipo de escenarios, para qué tipo de misiones? Y al final, ¿a qué tipo de intereses sirven esas misiones? Intereses de nuestra estrategia exterior, de nuestra gran estrategia. Porque si no, podemos diseñar desarrollar unas capacidades que, más allá de las que son imprescindibles para mantener disuasión y defensa de la integridad territorial, pues otras es que no tengamos muy claro para qué las queremos realmente. Teniendo en cuenta que priorizar, o sea, que ojalá pudiéramos tener todas, ¿no? Pero hay que priorizarlas. Bien, y esto me lleva también a otro tema, más allá de la política de defensa, que es el cómo vemos los foros internacionales. Entonces decía que España está muy presente en estos foros. Uno fundamental para nosotros es la Unión Europea. Y yo creo que a veces, esto salió también en el primer episodio, cuando decía que España tiene ese amor incondicional hacia la Unión Europea. Y es algo compartido, y por incondicional el sentido de que damos, y es verdad que recibimos mucho, pero a veces convertimos en un fin lo que es un medio. Y el europeísmo está muy bien, pero el europeísmo es un medio. Porque al final España está en el bando de España. Entonces, porque es que el resto de países hacen lo mismo. O sea, Alemania y Francia ven la Unión Europea como una herramienta de influencia nacional. Y actúan además de forma consecuente con ella, y a veces ponen por encima sus intereses nacionales a intereses europeos. Y lo hemos visto con Alemania y Nord Stream 2, por ejemplo. O lo digamos con otras cosas de Francia. Bueno, yo no sé si existe este pensamiento crítico desarrollado y estar presente en las discusiones, ¿no? O sea, sacar más partido de nuestra presencia en la Unión Europea. Es decir, tener una estrategia de influencia dentro de la Unión Europea a favor de los intereses particulares de España. Y con esto, así destacaría los aspectos políticos, ¿no? Yo creo que esto es que realmente esto da para un episodio entero. Sí, Pero bueno, totalmente. vamos por Pero empezar a. son muchas cuestiones. Además, vemos, si me permite un último comentario antes de pasar a la Claro. dimensión geográfica, cómo además se relaciona, ¿no? Lo exterior con lo exterior, que la defensa con la acción exterior. Es decir, porque si no, al final estamos haciendo debates parciales, ¿no? Es decir, sin vincularlos entre ellos, ¿no? Hablamos de, pues eso, el F-35, sin relacionarlo con qué capacidad, qué queremos mantener, cuál es ¿Y nuestra para visión de nuestro qué? interés ¿Qué tipo de nacional. misiones? O sea, ¿qué Eso tipo de es. operaciones va a hacer? Claro, totalmente, ¿no? O sobre Europa, es que Europa, incluso desde el más europeísta, es que se puede construir de muchas maneras. Y si uno no tiene una visión clara y unos intereses, Es que tampoco se podrá comen tu coger unas merienda. riendas para qué Europa quiere construir, porque hay muchas Europas posibles también. O sea, desde ese punto Totalmente. ideal, también se puede Y bueno, y que entender. además que está muy bien apostar por Europa, y yo soy un europeísta convencido y creo que tú también. O sea, España depende mucho de Europa y el futuro de España depende mucho del futuro de la Unión Europea. Pero hemos también, y lo vimos en el primer episodio, hemos de tener presente futuros alternativos. Y si, no sé, un día
gana el Frente Nacional en Francia y hay una salida de Francia de la Unión Europea, pues se va en traste. Y se acabó la historia. Entonces hay que tener, y la política da muchas vueltas. Entonces hay que tener un plan B y sobre todo o sea, estar ahí, contribuir, ser un socio solidario, o sea, no ser un free rider, pero no ser tontos, y tener una estrategia de influencia. Pues si quieres pasamos a la dimensión Sí, geográfica. Aquí me he extendido mucho porque esta al final es la nuclear, ¿no? Esto tiene que ver con la voluntad, lo esencial. Porque luego, o sea, tú puedes tener mucho potencial y España, vamos a ver que tiene mucho potencial en el aspecto positivo, pero si no tienes voluntad, apaga y vámonos. Pues este tema creo que es clave, ¿no? Bueno, entonces, Vale. geografía, que es lo que da el geo, ¿no? A la geopolítica. Bueno, pues la geografía, viendo el mapa, de entrada España, o sea, yo creo que la geografía. Sale claro, España es Europa y eso para nosotros es esencial. A la vez, lo que distingue a España dentro de Europa es que somos un puente con África y la geografía es que nos orienta realmente hacia África y ahí tenemos mucho potencial de expansión. También desde el punto de vista económico, porque África es un continente que se está desarrollando, hay una clase media que va progresando y este es un tema que hay que tener presente, ¿no? Pero al mismo tiempo, nuestro vecindario más cercano, o sea, el norte de África y el Sahel, es a la vez un arco de inestabilidad. Eso es un tema, bueno, pues ya archiconocido, ¿no? Es un tema que hay cantidad de análisis al respecto en think tanks españoles, en el Instituto de Estudios Estratégicos, en la revista Ejércitos, en Global Estrategia también hemos publicado sobre eso. En fin, este es un tema más que trillado, ¿no? El tema Vale. del norte de África y el Sahel. Con lo cual, ahí lo que destacaría, uno, que hemos de tener eso presente, eso se ve reflejado correctamente en nuestra política de defensa, pero a la vez el norte de África y el Sahel es un área de interés de Francia, que es una potencia mayor y con un nivel de ambición también más acusado que España, que es algo que no tiene todo europeizado. Porque Francia, vale, que es la locomotora de la acción exterior europea, pero yo me pregunto, ¿Francia estaría dispuesta a convertir las bases militares francesas a lo largo y ancho del mundo en bases de la Unión Europea? ¿Bases militares de la Unión Europea? Dejo abierta la pregunta, ¿no? Entonces, es una política, esa región es una región claramente área de interés, es una política importante para ellos, no europeizada. Entonces, yo creo que es importante que ahí nuestra acción exterior sea sutil. Es decir, que defendamos nuestros intereses, ¿verdad? Que para nosotros es relevante. Y a mí lo que más me preocupa es el qué rendimiento sacamos de esas operaciones. Es decir, estamos dándole apoyo a Francia, pero si pensamos que basta, o sea, que eso con eso ya está, con eso, es decir, como Francia pues, no está resolviendo la papeleta en el Sahel, pues nosotros le ayudamos y eso, bueno, está en nuestra ganancia. Bueno, no, o sea, no. ¿Qué nos da Francia a cambio? O sea, es que es Claro. así, así. Vamos, es que esto son relaciones internacionales, que este lenguaje lo entiende todo el mundo, especialmente los franceses. O Sí, sea, sí, la sí. patria de Richelieu. O sea, ellos Sí. entienden precisamente ese lenguaje. En eso de la pregunta de las bases que yo decía, creo que no es muy atrevido afirmar si dijera, pues en la medida que sirvan a los intereses franceses, esas bases serán europeas. Pues Así, ya ves. tentativamente yo diría que En el mejor de los casos. en el mejor de los. Entonces, eso sí, creo que también es importante. Al final, volvemos de nuevo al punto anterior, ¿no? Determinar qué intereses, ¿no? Y eso te condiciona todo lo demás, el componente geográfico. En este Sí. sentido, se subordina. Ponemos la frontera donde entendamos que están nuestros intereses conforme a la preferencia estratégica, ¿no? Que hayamos Y de establecido. seguridad, a ver, porque intereses, que ya digo, África es muy interesante para España. Vamos, es un terreno para empresas españolas de construcción, que no somos buenos, agroalimentarias, que somos también muy buenos, de tratamiento de aguas. O sea, que hay un montón de empresas españolas que pueden hacer negocios en África y eso es bueno al final para España, porque esas empresas son muchas veces empresas tractoras de pymes, trabaja gente allí, es un tema esencial. Y es un mercado súper competitivo, está China, está Estados Unidos, está Europa, está Turquía, está Rusia, pero ahí hay oportunidades para España si sabemos jugar bien nuestras cartas. Al final somos un país que tiene también territorios africanos, lo cual me lleva al siguiente punto, que es que España tiene territorios en África. Y ahí es importante que no nos traicionen la psicología cartográfica, ¿no? Que nos haga pensar, ¿no? Que es que un país acaba donde está el mar.
¿Por qué no? Es que, a ver, Alaska es Estados Unidos. Estambul no es Grecia, Estambul es Turquía, ¿vale? Entonces, Ceuta y Melilla es España. Me da igual que haya un trozo de mar en medio, ¿no? Eso es territorio español. Y entonces hay un tema relevante dentro de ese arco de inestabilidad que, esto ya, es que estoy al final tocando temas que, mira, estos son temas para desarrollar en más episodios y con invitados. Porque está el tema, por ejemplo, de Argelia a Marruecos, que salió con Guillén en el episodio 2, pero que podemos también profundizar algún día sobre él. Pero tenemos ahí el tema de Marruecos, porque Marruecos es un actor revisionista respecto a España. Y aquí no teorizo, es que ellos reclaman explícitamente Ceuta y Melilla, que es territorio español. Entonces es un actor revisionista que no está de acuerdo con el statu quo actual. Y hay motivos, yo creo que sobrados para pensar que está desarrollando lo que podríamos llamar estrategias híbridas al respecto, ¿no? Y esto no voy a extenderme porque hay bastantes documentos en Global Strategy sobre este tema. Lo cual no quita que un día podamos también hablar largo y tendido sobre ello, ¿no? Pero vamos, ahí yo tengo por lo menos tengo dos y sé que hay algunos más de otros autores sobre esta cuestión, ¿no? Con lo Eso, cual, y metiéndose en Global Strategy, como sí. dices, ¿no? Y en el Se busca buscador se pueden Sudamérica, híbrido. encontrar. Sí. Sí. Entonces, ahí yo creo que, si antes decía que nos falta voluntad para tener una gran estrategia, ese nivel de ambición, yo aquí en este tema lo que veo es una falta de respuesta por parte de España. O sea, creo que con este empeño que tenemos en normalizar nuestra relación con Marruecos, estamos transmitiendo imagen de debilidad. O sea, y aquí no quiero ser no soy un halcón. Lo que hay que hacer es llevarse bien con Marruecos, pero oye, establecer los términos. No me puedes hacer esto de mandarme 10.000 personas que crucen la frontera así a las bravas. Es que eso no es presentable en relaciones internacionales. Y eso tiene que tener consecuencias. Pero bueno, esto es un tema que se puede comer el podcast y tenemos que, ya digo, que eso es un tema que está ahí por escrito y a ello me remito, ¿no? Antes comentabas el tema este del eje estrecho Baleares, Canarias. A ver, yo ahí sí que veo, viendo el mapa y nuestra responsabilidad con esas rutas de tráfico internacional, o sea, de tráfico marítimo, también aéreo. Que va en ese eje precisamente, que tenemos una responsabilidad. Y es que España tiene una zona económica exclusiva que es dos veces el territorio nacional. Y ahí tenemos un problema ahora mismo de capacidades, porque nuestros OPVs, salvo los BAM, están viejos, necesitan una. O sea, hay que renovar esos medios. Estamos a punto de perder la patrulla marítima. Aquí me remito al episodio que tuvimos sobre el ejército del aire. Los países del sur, lo vimos con Guillén, están poniendo las bases de un A2AD, un sistema de denegación de acceso y denegación de área. A su vez, nosotros deberíamos desarrollar un A2AD para ofrecerlo a la Alianza Atlántica y desarrollar capacidades contra. Una, dos AD, si un día las cosas se cambian, hay un cambio político en alguno de esos países y hay una amenaza, ya no solamente para España, sino para toda la Unión Europea y para incluso diría la economía mundial, en una zona de responsabilidad nuestra, en ese choke point que es el estrecho de Gibraltar o las rutas que pasan por Canarias. Entonces, es un tema que hay que prestar atención. O sea, es algo que podemos vender a OTAN. Yo me asumo esta responsabilidad y yo desarrollo unas capacidades que me sirven a mí, al título nacional, y además sirven a la Alianza Atlántica. Luego, viendo la geografía también nos orienta hacia Hispanoamérica. Esto lo comentaré un poco con la parte económica, pero ahí creo que hemos perdido influencia política y al mismo tiempo decimos mucho, ¿no?, que es una baza para España, dentro de la Unión Europea, el vínculo con América Latina. Y además es que nuestra relación con América Latina es, o debería ser, de ganar-ganar. Pero también ahí tenemos un problema, y esto lo digo por palabras textuales de Josep Borrell, que tampoco es que a la Unión Europea le interese mucho América Latina. O sea, que cuesta que los europeos presten atención a América Latina. Ahí creo que España puede hacer mucho, o tiene una oportunidad de hacer mucho más, ¿no? Y luego es un tema, o sea, es una cuestión fundamental, ya que hablamos de gran estrategia, ser consciente de un tema que ha ido saliendo, ¿no? Y aquí me remito al episodio
que grabaste con Josep Baqués, sobre China. Y es esa transformación, esta gran transformación, aquí sí, geopolítica mundial. O sea, que si vemos el mapa mundi y, en efecto, hacemos, como decía Josep, trasladar el mapa mundi típico donde el centro es el Atlántico y pronto España está en una posición ahí pues muy cómoda, muy en el centro. No, no, si lo trasladamos a China, con China en el centro, España se va a los márgenes. Entonces, y claro, aquí es donde se ve esa importancia doble que tiene Europa para nosotros. O sea, que tiene desde el punto de vista no solamente económico, que es lo que vamos a asociar, sino también político. Si queremos pintar algo en el mundo, nos interesa mucho que el proyecto europeo marche bien y también esa famosa autonomía estratégica. Bien, más cuestiones. Otra dimensión relevante es la dimensión social, y esta es clave para la política. Porque al final, política, a ver, no he querido en absoluto pintar, echar la culpa, ¿no?, a los políticos. El político está muy condicionado también. O sea, son humanos, como todos tenemos defectos y virtudes, pero está muy condicionado y depende mucho, ¿no? Al final es un representante de la sociedad. O sea, su trabajo es representar. Y sabemos que un buen político lo que hace es representar un buen político lo que debería hacer es representar a la ciudadanía, defender el interés general, no defender su interés en particular y presentarse a sí mismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que luego el interés general, claro, es difícil de determinarlo porque estamos ahí diciendo preferencias. Es un agregado, hay muchas corrientes. Efectivamente, es un agregado, eso es. Sí, entonces está muy condicionado por el aspecto social. Por lo tanto, vamos a prestar atención a la dimensión social. Bien, ahí nos encontramos con que España tiene una cultura estratégica introvertida y esto... tú podrías hablar más sobre ello. Esto al episodio 3, remitimos. Totalmente. Hay factores desde posición geográfica. Dentro de Europa, España está en una posición periférica. Somos una península. Y además, los dos últimos siglos hemos estado fuera de los asuntos europeos e internacionales. En este sentido, nuestra cultura política internacional podríamos decir que es muy localista. Es decir, no, ni nos interesa lo internacional y pensamos que podamos influir en lo internacional. Hay un escaso interés en influir, realmente. Si uno ve las encuestas de los barómetros del Real Instituto Elcano sobre cuáles serían, ¿no?, los intereses que debería promover, ¿no?, la acción exterior española, pues durante mucho tiempo los que más han destacado son cambio climático, o sea, la lucha contra el cambio climático y la ayuda a los países en desarrollo. Lo cual explica, por ejemplo, que si uno va a la línea de acción estratégica de la Estrategia de Acción Exterior Española, que voy a leerlas rápidamente, o sea, saltándome algunas cosas, pero bueno, cuáles son los enunciados, o sea, plantea cuatro, que es promoción de los derechos, o sea, primero sería promoción de los derechos humanos, impulso de mecanismos efectivos de defensa y seguridad colectivas, fomento de una política exterior feminista, e impulso de la diversidad, igualdad y no discriminación. Este es el primero. Segundo, apuesta por una economía equitativa y una sociedad integrada e inclusiva. Tercero, defensa de un planeta más sostenible, habitable, resiliente y verde. Y continúa, ¿no? Y cuarto, contribuir en la mejora de los mecanismos de gobernabilidad global. Bien, son líneas de acción estratégica. De ahí podríamos deducir, por lo tanto, los intereses que están detrás. Claro, uno los ve. Y a ver, que no voy a entrar en el contenido como tal, o sea, es aplaudible, ¿no? Pero claro, me explican de dónde vienen. Vienen del qué quiere la sociedad. O sea, vienen lógicamente de qué quiere la sociedad. Pero claro, es que uno ve esos objetivos y me pregunta es, ¿esos son objetivos de una ONG global o de un país? Porque me suenan más de una ONG global. Y fíjate, Javier, introduzco aquí una derivada. Cuando los leí en su momento y cuando ahora tú los estás repitiendo, a mí me los relacionaba, ¿no?, como a una política exterior escandinava, ¿no?, la que Noruega, Suecia, que son un poco esos países que hacen de estos ejes, los han hecho poco su seña de identidad, pero con dos puntos. Uno, en el que estos países, y creo que Noruega puede ser un muy buen ejemplo de ello, lo usan como vehículo de influencia. Además, expreso, ¿no? Y hay que hablar del fondo, por ejemplo, del Fondo Soberano Noruego, ¿no? Como es un instrumento de influencia global tremendo. Y luego otro,
que leyéndolo parece, ¿no?, que son valores o que responden a valores postmateriales. Es que son totalmente postmateriales. Claro, que identificamos con precisamente, o que se identifican, ¿no?, en, además de la teoría, ¿no?, con los países escandinavos, pero luego cuando uno se va al CIS y a los barómetros, pues vemos que, en fin, con diferencias y con clivajes entre campo-ciudad y entre todo esto y edad, pero las preocupaciones del español de a pie, ya que hablamos antes, pues son bastante materiales, de valores materiales, ¿no? El empleo, el precio de la luz. Y claro, entonces, por un lado, tenemos esa relación que has leído que se parece a lo de otros países del norte, ¿no?, Suecia, Noruega, tal, pero que no lo utilizamos para influir, a diferencia de ellos, que tienen claro que es su instrumento para estar en determinadas mesas de negociación o ser el actor, ¿no?, que a través del que se vehicula negociaciones. Y por otro lado, esa aparente disonancia entre lo que dice la política exterior y luego las preocupaciones que puedan compartir los españoles, ¿no? Me parece que ahí están estas dos, tres, no sé, distorsiones. Estamos hablando de política exterior de un Estado que tiene que defender los intereses nacionales de un Estado, que incluyen valores postmateriales, pero, por supuesto, valores materiales, y que hacen referencia a lo que tú decías, ¿no?, al propio empleo, al abastecimiento energético, claro, eso a la internacionalización de las empresas. Y yo creo que eso es, al final, un desconocimiento. O sea, que la gente no conecta la importancia de lo que ocurre fuera con lo que le ocurre a él en su día a día, en la posibilidad de llevar una vida normal y una vida incluso económica también, o sea, de tener trabajo y un trabajo digno y bien remunerado. Entonces, creo que falta esa conexión. O sea, que no somos conscientes de lo importante que es para España, y esto nos va a llevar enseguida a la dimensión económica, esa dimensión exterior, ¿no? O sea, si, viendo esas líneas de acción estratégica, al final también es una reducción, ¿eh?, porque luego vamos a la estrategia de acción exterior y hay valores más materiales, se pueden ver ahí, ¿no? Pero bueno, es una declaración de intenciones que si Bismarck levantara la cabeza, yo creo que no entendería nada de eso, no en cuanto al contenido, sino incluso entendiendo qué quiere decir eso, como que un país, porque ya digo que me suena a mí más de una ONG global. O sea, que un país puede defender eso, pero además debe defender y debe priorizar también otro tipo de intereses. Uh-huh. Bien, no obstante, para mí, por ser positivos, porque ya digo que esto tiene mucho que ver al final con una falta de conocimiento de la dimensión internacional, ¿no? A ver, ahí, por ser positivos, creo que hay un cambio paulatino de tendencia de una ciudadanía pues cada vez más mejor informado, a ver, de los sectores más ilustrados, ¿no?, de la gente que trata que lee los periódicos en el día a día, o sea, en cada día, que trata de estar informada, ¿no?, de qué pasa en el mundo. Y luego vemos que hay cada vez más estudios de grado, de posgrado, sobre relaciones internacionales, canales en redes sociales, más número de think tanks. O sea, de hecho, España, viendo el ranking de número de think tanks, estamos en el 17 del mundo. No está mal, pero estamos evidentemente muy por detrás de países vecinos como Reino Unido, Francia, Alemania o Italia, ¿no? O sea, que podemos también mejorar. Pero bueno, que si nos vamos a hace 20 años, es que esto era un erial. O sea, que aquí no había nada. Entonces, sí, sí. Y en esto, una de mis obsesiones, que hay margen para mejorar, no es que sea ideal, idóneo, ¿no? Eso efectivamente. Pero efectivamente hay que ver de dónde venimos, ¿no? Esa explicación acerca, ¿no?, el problema genético, ¿no?, de los españoles con los idiomas o estas cuestiones, ¿no?, como si fuera... No, eso está cambiando. No, mire usted, ¿no?, es que, aunque parezca increíble, hasta solo hace unos años había en España más personas que no tenían el grado frente a personas que sí lo tenían, personas que no tenían formación o posibilidad de salir al exterior frente a personas que habían tenido oportunidad de viajar. Esa era la realidad de España, de donde venía. Entonces, hay que poner todo en su justa medida para no caer precisamente en un pesimismo crítico y mal informado, además, ¿no? Porque luego un análisis de la realidad
te lleva a entender que efectivamente, paulatinamente está cambiando y que tiene lógica que así sea, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que esto es muy importante subrayarlo para oír precisamente de esas visiones ¿no? Sí, tremendistas, ¿no? O que recurren a culturalismos, sí, sí. ¿No? A casi condiciones genéticas, ¿no? Que eso no tiene en absoluto. Sentido, o sea, ahí vamos, yo creo que en buena dirección, pero bueno, que es algo, o sea, que explica, ¿no? También esa falta de conexión, ¿no? De intereses nacionales, acción exterior, intereses ya más concretos, más materiales. Y esto nos lleva a la economía. Realmente la parte de economía, esto sería para un episodio específico y además trayéndonos a alguien que controle el tema, o sea, un economista, ¿no? Como hicimos, por ejemplo, con Antonio Fonfilla para hablar de industria de defensa, porque la economía al final es decisiva. Y aquí tiro de Mearsheimer, que hace esa diferencia entre poder potencial, poder actual. Poder potencial es la base, ¿no? La base demográfica, económica, que te permite, al final, generar una serie de instrumentos de poder, con los cuales es poder actual, con los cuales tienes influencia. Bueno, ahí España, también por no ser catastrofistas, es la cuarta economía de la Unión Europea, 14 PIB del mundo. Es verdad que ahí ha ido perdiendo posiciones, eso hay que tenerlo presente, como consecuencia de la crisis de 2008, y también del COVID, que parece que no estamos recuperándonos tan bien como otros países, luego es algo a tener muy en cuenta, pero bueno, sigue estando en una posición buena, o sea, tiene mucho potencial, ¿no? Lo que pasa es que, siendo la cuarta economía de la Unión Europea, porque por tamaño somos un país grande, entonces de PIB, pues que es un dato muy burdo, ¿no? Pues nos da ese, en principio, ese rol, o nos da, parece que nos daría especial influencia, una posición muy buena. Si luego ya bajamos a otros indicadores, vemos que estamos en una posición media. Y en algunos ítems, en la segunda mitad y vamos, ahí, mal. O sea, mal. En renta per cápita estamos en el 14, tenemos un problema con nuestra economía que tiene baja productividad, es decir, lo que se genera por hora trabajada está en la media, o sea, en la posición, una posición intermedia de la Unión Europea, o sea, ahí, aunque seamos la cuarta economía, estamos lejos de ser, o sea, no estamos como Alemania, Francia o Italia, o sea, tenemos un problema de productividad, tenemos una tasa de paro alta y especialmente entre los jóvenes, tenemos un problema de capital humano. Cerca de la mitad de la población española no tiene estudios ni universitarios ni de FP, ni de formación profesional. Y esta cuestión del capital humano afecta a la productividad. Tenemos un problema de innovación tecnológica, también en estos indicadores estamos en una posición intermedia, es decir, o sea, no es catastrófica, pero tenemos problemas si queremos ser uno de los países punteros dentro de la Unión Europea desde el punto de vista económico. Y esto es nuclear para ser un actor geopolítico. Ahí tiene que, o sea, España es un país que se ha internacionalizado mucho en su economía. O sea, esto es algo a lo que antes he aludido y es algo que no somos del todo conscientes. Por un lado, nuestra dependencia energética, pero luego también la buena salud de nuestra economía depende mucho del exterior. O sea, España es un país que en porcentaje del PIB exporta más que Francia y Alemania. Esto es poco conocido, porcentaje del PIB, evidentemente de luego absoluto es más lo que exportan Francia y Alemania, ¿no? Pero en cuanto a internacionalización, pues es muy relevante. España invierte mucho fuera. No solamente que recibimos muchas inversiones en España, sino que invertimos mucho fuera. O sea, que dependemos mucho del exterior. Esa es una razón, ¿no? Para ser un actor geoestratégico. Es decir, no ser un actor meramente pasivo, mucho menos un terreno de juego, sino ser un actor. Pero, claro, esto es un tema que hemos de tener presente si queremos ser un actor geoestratégico. Y ahí tenemos un desafío, tenemos un par de desafíos monumentales. Uno es el envejecimiento de la población, que esto sí que, si no se gestiona bien, puede ser catastrófico. Y además es que esto no tiene precedentes históricos y es un tema muy serio. Y porque se va a reducir, se calcula, ¿no? En casi, bueno, 3,7 millones. En 2050, o sea, va a haber una contracción de la fuerza de trabajo, un aumento de las personas en edad de recibir la jubilación, no cuadran ahí las cuentas. En fin, esto es un tema que se ha hablado mucho
estos días en la política nacional, no voy a abundar ahí, pero esto es un tema a prestar atención también desde el punto de vista de la geoestrategia, ¿sabes? Incluso también de nuestra política pública, ¿no? De política pública de defensa, porque se puede ver muy afectada en las próximas décadas. Tenemos un problema también de deuda pública, que además, si es que si hay menos fuerza productiva, también el PIB se resiente. Y si el PIB se resiente, hay más dificultad para pagar la deuda. Es decir, que esto puede ser una tormenta perfecta y si llega, desde luego, lo que no será es un cisne negro. O sea, esto se ve venir. Y luego es un tema a prestar atención. Y luego el otro gran desafío que tenemos es la transformación de nuestro modelo productivo. Ahí tenemos, ahora mientras grabamos esto, se habla mucho de los fondos de Next Generation, de esa transición digital, de energética, ¿no? Es que aquí nos va mucho en esta cuestión. Y es esa gran alternativa, ¿no? Que se ha comentado mucho de España, ¿no? Que España puede ser o Florida o California. Puede ser un país que sea el lugar de vacaciones y que tenga una economía dedicada, o que eso tenga un gran peso. A ver, que no le quito valor a eso. Es decir, somos una potencia turística, eso hay que potenciarlo y mantenerlo. Pero como pivotemos en torno a ello, o principalmente, o pensemos que con eso ya está todo, que no es así, o sea, juega un papel importante, pero tampoco es que sea la mitad de nuestro PIB, o sea, es un porcentaje importante, pero no tanto, ¿no? No, y de hecho, muchos economistas españoles lo que vienen a subrayar es que la gente piensa además que el turismo es, en términos económicos, ¿no? Es más, y no es tan, más ver, que lo que pensamos. Es importante, ¿no? Pero no es tanto como tenemos esa imagen, ¿no? Construida. Pero, por entonces, ejemplo, no, en Andalucía el sector aeronáutico tiene mayor peso en el PIB, por ejemplo, de la región que el turístico, pese a lo que uno pueda pensar, por ejemplo. Entonces, sí, entonces la cuestión es, ¿somos Florida o somos California? Nos interesa ser California y de paso también, seríamos California. California también es un lugar muy atractivo desde el punto de vista turístico. Es decir, nos interesa una economía más innovadora, más digital, ¿no? Sobre todo si vamos a perder población y tenemos que compensar eso con mayor productividad, que es la única forma de salir de sostener el sistema de pensiones. Porque uno puede decir, inmigración, sí, pero es que ya se cuenta con la inmigración en esos modelos. Es más, la gran preocupación es que no llegue la inmigración necesaria para mantener el sistema. O sea, necesitamos atraer talento extranjero. O sea, sí o sí, pero es que por sí solo tampoco es suficiente. Luego tiene que haber una transformación económica. Y ya pasando a la última dimensión, la dimensión cognitiva, y me he pasado un poco rápido por la económica porque entonces, no se nos alargue mucho, tenemos ahí también un límite de tiempo, ¿no? En hoy, pero eso es un tema a tocar con más detalle, porque que parezca que se nos va del eje conductor de nuestro podcast, que es más eso, de temas así internacionales, es que esto es al final el poder potencial. Y si esto no funciona, no tendríamos capacidad, por mucha voluntad que tuviéramos. Y luego, por último, está la dimensión cognitiva. Bien, entonces este es un tema muy interesante, porque ahí remito a los estudios que hace el Real Instituto del Cano con RepTrack Company, donde, bueno, pues España en general está muy bien valorada, es un tema que llama la atención de esos índices. Es decir, que España es un país que está muy bien visto. O sea, está dentro del ranking global, de la última iteración de ese ranking global, estamos en el puesto 14, por delante, por ejemplo, de Italia, de Alemania, de Francia, de Reino Unido, ¿no? Como imagen de país en su conjunto. Vamos, que esto es lo mismo que no decir nada. Porque ahora, si entramos ya al detalle, o sea, que esto no va aquí no es una cuestión de presumir, sino que luego, si entramos al detalle, pues hay cosas donde no estamos tan bien. Y a veces son cosas que nos interesan mucho. Por ejemplo, lo que acabamos de comentar de la parte económica. O sea, estamos muy bien posicionados en términos generales, en ese ranking global, ya digo, 14, a nivel mundial, pero con indicadores que tienen que ver, por ejemplo, con innovación, como un lugar con el que trabajar, no donde trabajar, pero incluso como lugar donde trabajar, a la hora de atraer teletrabajo, de atraer talento, también son muy, muy atractivos y por razones obvias. O sea, porque realmente es que España es un país fantástico en términos de calidad de vida. Pero con un país, o sea, como país con el que hacer negocios, donde invertir, donde innovar, ahí caemos. Pasamos ya a puesto 19 del ranking. O sea, pasamos
de ser, por ejemplo, el séptimo país a visitar del mundo, que aunque realmente luego somos el segundo país, de facto, que recibe más visitas turísticas del mundo, pasamos de ser un país visto como muy agradable, está eso, entre los 10 primeros, a estar en el casi 20 en cuanto al lugar donde invertir o como puesto 19 como lugar donde hacer negocios. Es que en el fondo refleja una realidad. Luego es algo a lo que prestar atención y potenciar, ¿no? Y también, antes he pasado por encima, ¿no? En la parte económica, en esa internacionalización de la economía, el papel de las grandes empresas, que es fundamental para España. Porque en la lista de Forbes, por ejemplo, entre las 500 primeras, solamente hay 6 españolas. Y uno puede decir, ¿no? Y sobre todo si tienen prejuicios, ¿no? Sobre esta cuestión, bueno, esto a qué nos afecta a nosotros, nos afecta mucho, porque es que son empresas tractoras, tiran mucho de las pymes. Y nuestra economía depende mucho de las pymes, eso está muy bueno que haya muchas pymes, pero también nos interesa que haya grandes empresas, ¿no? Porque tiran de las demás. Entonces, eso, desde el punto de vista de marca país, es fundamental. Esto yo en clase lo he comentado a veces, ¿no? Con el tema de la percepción que tenemos de nuestro país, que es que esto nos importa mucho. O sea, le decía a mis alumnos, ¿vosotros pensáis que cuando a una empresa multinacional llegan diversos currículum vitae, cuenta lo mismo el de un alemán que el de un moldavo, con el máximo respeto a los dos países? O sea, no cuenta, o sea, la marca país no cuenta nada. Pues yo creo que cuenta mucho. Y también desde el punto de vista de ese potenciar las empresas, ¿no? Entonces, cuestiones que destacaría sobre esta imagen de España. Uno, que aunque somos un país bien visto, también tener en cuenta dos amenazas o dos riesgos, ¿no? Dos problemas que se han presentado ahí. Uno es que el proceso independentista en Cataluña ha hecho mucho daño a España. O sea, ha habido una campaña muy activa por parte de los secesionistas contra España en términos de poder blando. Y tengo dudas de que se haya reaccionado bien en términos también de poder blando. O sea, diplomáticamente parece que sí, de forma más discreta, pero no tanto desde el punto de vista más público. Entonces, eso es algo que hay que tener presente para esa imagen país. Y luego, toda esta cuestión que nos suena, ¿no? De la famoso tema de la leyenda negra, que puede parecer un tema menor, pero tiene su influencia, especialmente en un área que a España le interesa mucho, que es Hispanoamérica, Claro. donde eso, con los identitarismos y demás, y populismos, pues nos afecta, porque hay quien dice que el animal mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Y España, en algunos de estos países, es el chivo expiatorio. ¿No? Entonces, esto hay que contrastarlo porque es injusto, o sea, no hace justicia a la historia y además es que es negativo desde el punto de vista también de los intereses españoles y también diría, también de los intereses de allí, porque esta es una relación ganar-ganar. Aquí hay que ver la relación con Hispanoamérica como una relación ganar-ganar, porque así es. O sea, España tiene muchísimas inversiones allí, pero es que hay muchísimas inversiones de Hispanoamérica aquí, de empresas hispanoamericanas en España. Luego, los dos nos podemos beneficiar de esa relación y también Hispanoamérica puede proyectarse sobre Europa a través de España. O sea, ahí yo creo que todos ganamos. Y una última, y con esto ya que casi cerraría, algo que destacaría de esta dimensión cognitiva, de esta imagen positiva, es la excepción española en cuanto a diferencial negativo entre imagen interna y imagen externa. Algún año no, pero en muchas de las iteraciones de estos estudios del Cano se aprecia que los españoles nos vemos peor de lo que nos ven los demás. Eso es. Sí, Y en eso estudios del es Cano y algo también muy. en estudios europeos de opinión también se refleja exactamente igual, ¿no? Es algo muy llamativo, ¿vale? Y por buscar una explicación, pues es verdad que hay esos problemas que antes veíamos de la economía española, de paro juvenil, por ejemplo, pues algo que lógicamente lastra, ¿no? Y la crisis económica que hemos tenido daña la imagen del país, la corrupción, los casos de corrupción política dañan la imagen interna. Otros países también tienen corrupción, ¿eh? Y no estoy hablando de países en los márgenes, sino países muy democráticos también tienen esa corrupción, ¿no? O sea, sin quitarle el mínimo hierro, o sea, lo que ha habido es grave y eso no se puede repetir ni se puede permitir, ¿no? Pero eso sería parte de la explicación, ¿no? Es relevante, me parece muy interesante que cuando se analiza esa encuesta, en esa imagen, o sea, en la imagen
interna de España empeora conforme nos desplazamos en el eje político derecha-izquierda. O sea, conforme nos desplazamos hacia la izquierda, aumenta la imagen negativa de España. Lo cual, como profesores de ciencia política, no nos sorprende por nuestra experiencia en clase, ¿no? Que yo creo que todos hemos tenido algún alumno de extrema izquierda. A mí una cosa que me ha llamado siempre la atención, en algunos casos concretos, es el odio a España por parte de alumnos de ese perfil, ¿no? Entiendo que va, es parte de la pasión juvenil, en fin, que posiblemente con el paso de los años se ha ido moderando esa visión, pero es algo que me llama mucho la atención, sobre todo porque es autodestructiva. Es decir, es que esto es una empresa familiar. Si se hunde el negocio, aquí perdemos todos. Eso no es positivo. Pero eso tiene consecuencias. Estoy generalizando porque son datos macro. Evidentemente hay mucha gente muy posicionada, muy marcada en la izquierda, que tiene una gran imagen de España o de España como un gran proyecto. O sea, que esto, o sea, que se interprete, ¿no?, correctamente. Uh-huh. Pero es algo que está... Sí, pero los datos macro coinciden en ello. Sí. Sí. Y tiene consecuencias. O sea, y aquí ya me permito, ¿no?, el desarrollar un poco el argumento, porque si esa imagen, sobre todo es que es marcada más en el extremo, ¿no?, de la izquierda, porque digo, es que, o sea, el propio PSOE, o sea, si nos vamos aquí a la historia de PSOE, sobre todo el PSOE de los años 80, jolín, o sea, hizo muchísimo por posicionar a España en el mundo, como antes veíamos. O sea, que esto se entienda bien, ¿no? Pero si nos vamos a los más extremos, eso tiene consecuencias porque en la producción de la cultura, de los guiones de las series, de declaraciones de actores o artistas intelectuales sobre España, hay como, a veces parece que queda guay el decir España es un país desastroso y esto no tiene ningún futuro, ¿no? Como que se transmite y se uh-huh. da la impresión. Y como cierta pose, ¿no?, intelectual ahí al respecto, pero que eso al final cala en la cultura y cala en la propia proyección exterior. Hablo, por ejemplo, de las series, porque esto lo hacen otros países. Por ejemplo, los británicos esto lo cuidan mucho. El poder blando a través de la BBC y de las series y de las películas. La imagen que proyectan de su país. Luego esa cuestión es importante. Y esto me ha detenido en este aspecto, ¿no?, de qué diferencia el negativo, porque si queremos transmitir, ¿no?, un relato, porque al final toda gran estrategia tiene una narrativa detrás. Es necesario mejorar la imagen dentro, porque es una estrategia que va de dentro hacia afuera, teniendo más presente que España tiene a más de 2,5 millones de ciudadanos fuera de nuestras fronteras, trabajando en Europa, en Hispanoamérica, en Estados Unidos, y que pueden ser embajadores de España allí donde estén. Entonces, uh-huh. esa imagen es fundamental. Sí. Y con esto... Y cada vez más, la internacionalización, digo, de españoles que salen fuera, ¿no?, los inmigrantes, expatriados, como se llama ahora, ¿no?, en Europa, en América Latina, ¿no?, pues está creciendo, ¿no?, por diversas circunstancias. Y esto también es un factor fundamental que toca a lo personal, con el ejemplo que dabas antes, ¿no?, de la empresa. Pero bueno, creo que es relevante por todo ello. Pues muy bien. Pues con esto, en fin, Ha sido muchas cosas, al final porque tenemos una limitación de tiempo, ¿no? O sea, queremos no pasarnos de 2 horas o incluso ya quedarse a 1 hora y media, pero bueno, han salido muchos temas. Yo creo que, en fin, confío, ¿no?, en que se aprecie una cierta imagen de conjunto de esto. Y no obstante, aquí se abren un montón de temas, o sea, que podemos luego ir despacio en algunos de ellos en siguientes episodios, tanto que grabemos tú y yo, como que invitemos a gente que sepa mucho más sobre cuestiones concretas. Sobre cuestiones sectoriales, sí. No, la verdad es que interesantísimo agradecerte el esfuerzo de síntesis, porque como dices... Y por escucharme. No, todo lo contrario, porque, a ver, como bien dices, son muchísimos temas los que se abren, cada dimensión, a su vez, incluye muchos subfactores y que exige además un conocimiento especializado, ¿no?, en esas... áreas, y esa síntesis que has hecho creo que da muy buena imagen del conjunto, de la relevancia, que creo que lo comentabas en su momento, ¿no?, pero creo que muestra cómo profundizar también, tener conocimiento de esas otras áreas que no son directamente las cuestiones de defensa, estrategia, que es lo que abordamos en este podcast, pero permiten entender en mayor profundidad, enriquecer ese análisis, y creo que esto es muy relevante, ¿no?, para la comprensión
en este caso, pues de la acción exterior, de la defensa y, en definitiva, de esa gran estrategia del Estado. Así que la síntesis creo que sinceramente magistral. Darte las gracias, Javier, quienes pues, nos escuchan, pues, como siempre, las gracias por estar ahí, los apoyos y likes y todo esto en YouTube y en las iVoox y en las distintas plataformas, pues más que bienvenidos y agradecidos. Y nada más, nos encontraremos en otras ocasiones. Javier, gracias. A ti, Alberto, un abrazo. Otro, un abrazo.